Yo soy Jorge Acosta, voy a cumplir 53 años. Yo he llevado una vida sana toda mi vida. Mis hábitos de alimentación eran normales, mi ejercicio rutinario, y no tenía ningún tipo de sintomatología ni nada que indicara que podía tener un tumor en la próstata. Este es un cáncer silencioso. Yo no tenía ninguna circunstancia que me llevara a pensar que tenía tres tumores, porque la patología confirmó que tenía tres tumores en la próstata. Mi padre murió de cáncer de próstata muy joven, murió a los 66 años. Entonces yo me puse la meta de hacer un ejercicio preventivo. Con mucho juicio, yo desde los 40 años estuve asistiendo a mi urólogo. Cuando llegué a mi examen preventivo en febrero, en el tacto el doctor Cifuentes detectó una pequeña rugosidad no habitual en la próstata e inicié los exámenes complementarios de diagnóstico. Tuve una resonancia magnética. La resonancia confirmó la presencia de una masa y después tuve una biopsia en la clínica de próstata. El día que me entregaron la biopsia fue el 18 de marzo. Ese día mi papá cumplía 20 años de muerto. Hay una coincidencia muy grande, pero yo lo tomé jocosamente y lo que hice fue decirle a mi papá, yo te quiero ver, pero no tan pronto. Y con base en ese diagnóstico ya confirmado por la biopsia, programaron mi cirugía para el 30 de abril. Yo me tomé esto de manera relajada y tranquila, sabiendo que había un diagnóstico temprano, que yo creo que es lo más importante. Los exámenes complementarios permitieron identificar que no había metástasis en el sistema óseo, ni en el estómago, ni en el tórax. Entonces, pues eso me dio tranquilidad y yo llegué a la cirugía bastante relajado y allí pues fui atendido de la mejor manera por el doctor que me operó a través del robot Da Vinci. Y pues realmente tuve una cirugía maravillosa porque obviamente a mí me contaron los riesgos que existían en esta cirugía. Yo podía quedar impotente, podía quedar con incontinencia y esos son riesgos que existen y que uno tiene que saber y conocer. Y debo decirle que un mes y medio después había recuperado mi erección y había recuperado mi continencia urinaria y estaba haciendo mi vida normal. Yo he sentido de la Santa Fe un acompañamiento permanente porque primero fue el diagnóstico juicioso que me hicieron el diagnóstico a tiempo y no solo fue durante la cirugía y el posoperatorio, sino el proceso de recuperación a través de las terapias de piso pélvico. Pero la Santa Fe se ha caracterizado por ese trato humano y por ese servicio profesional inmejorable que le permiten a uno llevar este proceso muy bien. De tal manera que afronté una circunstancia muy difícil, con mucha tranquilidad, con mucha confianza sobre lo que estaban haciendo los médicos y todo el personal de la fundación. Y eso yo creo que contribuyó mucho también a mi pronta recuperación. Si yo no hubiera ido rigurosamente a mis exámenes preventivos, que incluyen antígeno prostático y tacto, mis tumores no se hubieran identificado. Probablemente la esperanza de vida que tendría sería completamente reducida. Entonces, pues yo sí los invito a que sean suficientemente machos y varones y vayan anualmente al examen preventivo, que es un examen además muy corto, porque el tacto es un procedimiento de segundos y el antígeno es un examen de sangre y eso salva vidas.